Imos empezar daquela esta primeira xornada un par de cousiñas nada máis. Como vedes, está grabando todo, tanto hoxe como mañán, todas as intervencións, os distintos relatorios, os distintos obradoiros van a estar grabados e, por tanto, se a tecnoloxía non nos falla, pois nun tempo prudencial e razonable, teremos estes recursos ao servicio de todos os equipos docentes. Ás veces, cando vemos este programa, certamente nos hai un pouco intenso desta vez, vamos increscendo, pero é que había moitas experiencias das que falar, moitos ámbitos dos que lembrar cousiñas. Digamos que hai persoas que nos dicen, pero é que non podemos ir a todo. Bueno, pois efectivamente, por eso a Consellería foi un esforzo, que non é pouco, por recuperar todo ese coñecemento xenerado por estes encontros, poñelo a disposición de todos os equipos docentes para que se poidan utilizar como referencia, como recurso para a formación, para a autoformación e para a formación dos equipos. Ben, non quero roubarlle máis tempo a Rosa. Rosa Piquín, as persoas que estades habitualmente en actividades de formación do ámbito das bibliotecas escolares, que lonxe estamos, con unha silla de por medio, por Dios, que cousa, non? Bueno, pois, decía que as persoas que estades, que sodes usuarias habituais da formación do profesorado, da rede de centros de formación do profesorado do noso país, seguramente tuvestes ocasión de estar con ela en algún momento. Ás veces, foi a primeira formadora que, precisamente pola cantidad de veces que acudíamos a ela, algúns centros de profesores, e creo recordar que foi o Centro de Profesores de Vigo que fixeste esa primeira sesión vía videoconferencia, non? En algún momento. De mi casa se conoce, yo creo que... Pero era a maneira tamén de poder contar coa súa presencia. Tendes no folletiño que preparamos sobre quen é quen e un poquinho máis de información sobre as persoas que nos acompañan, pois información sobre ela, pero hai algunha información que agora vos pasarei que non atendes porque non a puxemos por escrito. Sabedes que é licenciada en Filosofía e Letras, sección de Psicología pola Universidade de Oviedo, diplomada en Audición e Linguaxe en Educación Musical, foi profesora responsable da Biblioteca Escolar e coordinadora do Grupo de Traballo do Colexio Público Pablo Iglesias, que obtuvo un dos premios de dinamización das bibliotecas escolares, cando os convocaba o Ministerio. Foi a creadora de Abareque, unha referencia en Asturias en relación coa biblioteca escolar, a revista das biblioteca escolar que no seu momento había en Asturias, ¿no? Imparte numerosos relatorios en relación con bibliotecas escolares, animación a lectura, literatura infantil e juvenil, formación de usuarios e educación en información, proxectos documentais integrados. Foi a persoa que lle puxo o nome a algo que levamos facendo moitos en moitos sitios diferentes, non é certo. En un momento determinado, estamos falando das antípodes, do ano 96 ou 95-96, nos dimos conta en unha reunión que había unha persoa que se chamaba Mariano Coronas na zona de Aragón, unha señora que se chamaba Rosa Piquín en Asturias, unha señora que se chamaba Juana Vázquez na zona da Coruña e un grupo de xente que se chamaba un colexio de Palmeira, que estábamos traballando da mesma maneira. Sí. E máis, facíamos casi prácticamente sin coñecernos e sin saber uns dos outros as mesmas temáticas, os mesmos proxectos documentais integrados, que daquela non lle chamábamos así, cada un lle chamaba a súa maneira. E foi Rosa a bueno, que... Es que yo jugué con ventaja, me concedieron unha licencia por estudios. Entonces, en aquel año, yo aproveché para esto que está diciendo Cristina, la distinta manera de trabajar, pues poder sistematizarla y darle un cuerpo teórico. Con lo cual, el trabajo de Cristina, de Juana, de Mariano, de Pepe, el de Málaga, bueno, de gente que a lo mejor coincidíamos en algún momento en algún encuentro, o de aquella todavía poco, porque después sí que es verdad que tuvimos momentos para encontrarnos, yo creo que fue una ocasión, pero bueno, que fue así, ¿no? Porque a mí me concedieron una licencia y yo me dediqué un año entero a poder sistematizar nuestra práctica educativa. Sí. Pero podes pasarte un ano sistematizando, non poñer yo o nome, que tuvo tanto éxito. No, claro, é certo. Non solamente polo nome en sí, pero sí que conseguiu que todos
dixan, ah, pois é certo, porque eso eran aqueles proxectos nos que unificábamos tratamento curricular, traballo da lectura e da escritura e, ao mesmo tempo, traballo coa información, é dicir, educar os nenos e as nenas nas habilidades básicas ou formalos nas habilidades básicas para traballar coa información. Ben, pois, desde aqueles anos, Rosa seguiu avanzando en todo, especialmente neste ámbito, é unha referencia a nivel estatal e internacional, porque ten sido outros, e é unha referencia en outros países, e a nos, precisamente, polo que maioritariamente a chamamos. Pero tamén é unha persoa que, traballando nestes ámbitos, ten reflexionado moito sobre cale o modelo de biblioteca escolar, foi unha das persoas que estaba detrás dos primeiros materiales materiais do Ministerio de Educación, un curso que había de educación a distancia sobre a biblioteca escolar, no que nos formamos moitos, moitas. Efectivamente, o modelo, ela e eu falamos moitas veces desto, o modelo foi evolucionando e nos últimos anos a evolución tremenda, sobre todo porque non somente porque o tema da tecnoloxía o empuxe, sino porque o empuxe a todo, as tendencias sociais, as tendencias educativas, as necesidades, finalmente, da sociedade, da complexa sociedade na que vivimos. Por tanto, Rosa, como decía o director, vai traballar dúas veces. Hoxe pedimoslle que nos fixera unha panorámica sobre que ven sendo isto, neste momento, isto da biblioteca escolar. E mañán nos profundizaremos sobre educación en información e medios. Grazas, Rosa. Muchísimas gracias a Cristina, como ves, somos amigas, eso se nota. Quiero darle las gracias al director general, este año nos hizo una carta para el centro que a mi director, bueno, no sabía dónde colocarme. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquellas personas que me conocéis y que me vais conociendo, pues yo siempre voy acompañada de libros por el mundo, ¿no? La verdad es que es un poco un ardid, porque después doy mucha caña a que la biblioteca solamente sea el mundo de la lectura literaria. Entonces, bueno, me gusta entrar leyendo algo. Os voy a leer el alma número 68, no lo voy a leer igual que lo lee él, porque me parece un prodigio leyendo o interpretando su propia obra. Se titula Personas de espera. Hace ya muchos años, mi abuela me enseñó a reconocer a las personas de espera. Según ella, eran parte de la teoría de los semáforos del universo. Ya lo sé, suena algo complicado, pero al parecer vengo de un largo linaje de mujeres que se la pasaba inventándose teorías absurdas con mucho sentido poco común. Las personas de espera son gente muy rara de encontrar, pero aquí te dejo un par de consejos que te ayudarán a identificarlas. Nunca pasan más de 94 horas en tu vida, son muy difíciles de olvidar, de hecho se las recuerda para siempre. Son gentiles, dadivosas, carismáticas y llenas de bondad. No siempre saben qué decir para solucionar los problemas, pero te ayudan a resolverlos. Son divertidas y usan la ironía y el sarcasmo con mucha asertividad. Lloran en el cine y son de esas personas que cuando todo el mundo critica una película suelta un «pues a mí me ha gustado» y lo dice en serio. Se hacen las tontas, pero son bastante cultas. Una me dijo una vez que los telediarios eran como esa serie que deja de ser interesante a mediados de la segunda temporada, pero que aún así no puedes dejar de ver. Y si te preguntas si es posible que una persona de espera se quede en tu vida, la respuesta es que sí, es posible. Pero después de las 94 horas pasa de ser una persona de espera a ser una persona de paciencia. Pero esa ya es otra teoría que inventó mi hija. Y esto es de las almas de Brandon. Para ti. Las almas de Brandon, de César Brandon. Entonces, bueno, no sé si puedo ya empezar. El del mando, por favor. Bueno, Cristina, que es muy amable conmigo, soportó que hasta antes de ayer no le pasase el título definitivo de la ponencia. Bueno, me parece, ya que sois gente que empieza en el plan B y algunos que ya sabéis de qué va esto,
Me parece importante comentar con vosotros unos planteamientos interesantes y algunas experiencias de la biblioteca escolar real, pero siempre caminando hacia la utopía, ¿no? Yo creo que antes Pinal, cuando se dirigía a mí tan amablemente, hablaba de que yo soy una embajadora, me encanta ese título. Tengo la suerte de tener vuestra bolsa y imparto muchos cursos. Bueno, ahora mismo estoy haciendo muchas cosas con gente de Baleares, en Andalucía, y siempre voy con la bolsa de las bibliotecas escolares de Galicia. Primero porque es un material fantástico, que me permite llevar los libros cómodamente, y sobre todo porque tiene un logo estupendo y yo aprovecho para hablar, ¿no? Tiene razón Cristina, yo conozco la evolución de las bibliotecas escolares de Galicia, creo que sois unos grandísimos afortunados y afortunadas. Desde fuera se sabe más, cuando uno está en el meollo igual no se entera tanto, pero bueno, trabajo como profesora asociada a la Universidad de Oviedo en una asignatura que se llama Biblioteca Escolar, Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares, aparte de estar en el colegio, ¿no? Y los materiales que yo uso en la asignatura son básicamente materiales que se generan aquí. Artículos para reflexionar, artículos, la línea, ¿eh? Desde Asturias os miramos con muchísima envidia, no lo voy a negar, muchísima envidia. Nosotros hemos, hace muchos años, sí que es verdad que habíamos sido pioneros en el modelo de biblioteca, pero desde hace 10 años vivimos en la más absoluta de las miserias, ¿no? Entonces, sobrevive esta asignatura, sobrevive el empeño personal de algunos centros, personas concretas, mi amiga Leticia, que está aquí, que mañana tiene una ponencia que os encantará, pero no tenemos este soporte institucional que vosotros tenéis. Es que no lo tiene nadie en España. El nivel de apoyo institucional que vosotros tenéis ahora mismo no lo tiene nadie. Es verdad que en Baleares se está avanzando, en Andalucía se está avanzando, Navarra hizo muchas cosas y le pasa como en Asturias. Entonces, bueno, quiero que seáis conscientes desde el momento que os iniciáis en el Plan B de que sois personas muy afortunadas y centros muy afortunados. Bueno, Michel Petit, que también estuvo por aquí, este libro maravilloso, Leer el Mundo, Experiencias Actuales de Transmisión Cultural, que merece la pena que conozcáis, creo que está en la mayoría de los centros, es un material importante. Han subido desde la Biblioteca Vasconcelos, acaban de subir un vídeo de ella súper interesante, que merece la pena que veáis. Yo he puesto todas las diapositivas, vais a ver que tienen muchos enlaces, porque vais a tener un repositorio, tenéis un repositorio de documentación importante, Entonces, bueno, yo he hecho un poco el esfuerzo de enlazaros cosas que están ahí, que hablaremos o no, pero que lo tenéis aquí, ¿vale? Y vais a poder consultar cuando os parezca. Michel Petit, en este vídeo en que lee las bibliotecas, habla de que la biblioteca es el lugar de los vínculos. No os quepa duda, La biblioteca nos une, la biblioteca favorece redes. En el propio centro, fuera del centro, hace años, cuando no existían todavía las redes más o menos formales y uno tenía inconvenientes y problemas en el centro, lo que hacía era juntarse con otra gente en los CPRs en Asturias o en el CEFORE aquí para encontrarse con los mismos frikis, ¿no? Todos hemos ido creciendo ahí en común. Bueno, la biblioteca, el lugar de los vínculos. Muy importante, la biblioteca escolar es un organismo vivo. Un artículo que ayer me enteré que ya está traducido al gallego, un artículo fundamental. Que sepas que lo hemos estado usando en Baleares como eje central, ¿no? Para reflexionar. ¿Qué quiere decir Cristina cuando habla de la biblioteca escolar como un ser vivo? Como un ser que respira. Habla de su capacidad de adaptación a los tiempos sociales y educativos, a las circunstancias del centro y a las necesidades de las personas para las que existe. Nos permite hablar de que la biblioteca se expande, que exige un mayor espacio cuanto más vida cobra. Pero también, y esto es muy importante, sobre todo en Asturias, nos permite hablar de su capacidad de resiliencia. Es verdad que nosotros somos unas apasionadas del tema y firmemente convencidas del poder de cambio que,
que la biblioteca tiene en los centros, ¿no? Las imágenes que acompañan la presentación, en la mayoría de las ocasiones, son de fotos que he tomado yo misma. Si no es así, figura el copyright o figura de dónde son. Y, bueno, esta, por ejemplo, es de la biblioteca de Arteixo, una biblioteca que ya está en el Plan Lía, ¿no? De las primeras del Plan Lía, el Espacio Fedelleiro, un organismo vivo, un ejemplo claro de cómo van cambiando la biblioteca, cómo va creciendo. Muy importante, y fijaros que esto ya lo decía Guillermo Castán en el año 2004. Guillermo Castán para nosotros fue una persona muy relevante, un compañero de secundaria, felizmente jubilado, como tantas otras personas que nos acompañaron en este devenir. Muy importante tener claro esto. Es escuela. Entonces, no es una biblioteca pública en la escuela. O sea, nosotros estamos a la base del sistema bibliotecario, pero la biblioteca escolar va a tener unas características que la hacen única. Y sobre todo, y lo más importante, es que tengamos claro que forma parte del corazón, enlaza con lo del organismo vivo, está en el ADN de nuestras escuelas, está en el ADN de la cultura escolar. La biblioteca escolar es una cuestión de equipo. Yo sé que hay bibliotecas que salen adelante por el empeño personal de una persona sola, que está haciendo un gran trabajo. Pero ¿y qué pasa cuando esa persona se jubila? ¿Y qué pasa cuando esa persona cambia de centro? Realmente es muy importante, y yo creo que ahí desde la asesoría y desde la Dirección General se está haciendo muy bien, las bibliotecas escolares tienen que conformarse necesariamente en equipo, por muchas razones, razones organizativas, razones de carácter práctico, razones de enriquecimiento, muchas razones, ¿no? Pero también por esto que os digo, porque necesitamos un continuo, ¿eh? Entonces, bueno, en esa imagen está una maestra jubilada que pertenece al equipo, la conserje, María Jesús, mi compañera del otro día. La realidad de mi centro ahora mismo es que somos 7 maestras. Un alumno ayudante de biblioteca estable, una alumna de biblioteca escolar de la facultad y un grupo potente de maestras y los niños voluntarios de quinto. Eso es lo que forma el equipo de biblioteca del Veneranda Manzano. La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo, ¿eh? Esto ya lo dicen en el manifiesto de la UNESCO de 1999. Entonces, veis que hay 4 apartados, ¿no? Enseñanza y aprendizaje, uso de la información, lectura y bibliotecas y valores ciudadanos. La biblioteca escolar siempre ha sido una herramienta imprescindible para el fomento de la lectura. A ver, yo estoy vinculada al mundo de la biblioteca escolar desde el curso 87-88 del pasado siglo, solo hace 30 años. Y uno es hijo de su historia. Yo empecé trabajando vinculada a la biblioteca, echando a andar una biblioteca, en un proyecto de educación compensatoria que a mí me ha marcado la vida. Yo creo que la educación pública, su objetivo fundamental es la compensación de las desigualdades de todo índole, y dentro de ese planteamiento la biblioteca escolar es absolutamente fundamental. Bueno, entonces yo comencé con acciones de fomento lector literario. Me acuerdo, chavales de 7º y 8º, delincuentes, leyendo Charlie y la fábrica de chocolate, visitando la fábrica de chocolate de la Cibeles, haciendo teatro. Hicimos nada más y nada menos que el Mercader de Venecia. Tela, ¿eh? Bueno, una experiencia fantástica que se gestaba desde una pequeña biblioteca escolar. Bueno, también es cierto que como uno es hijo de su historia, os invito a que leáis en Aula Libre los números 75 y 76, una de las publicaciones de Mariano Coronas. Mi padre, ya fallecido hace 6 años, tuvo un maestro de la República. Yo soy del occidente de Asturias, por eso a veces tenemos tantas conexiones. Y yo soy descendiente de don Mariano Acín, un maestro republicano que falleció con 23 años y que cambió totalmente la vida de mi padre y la historia de un pueblo de la Asturias profunda. Yo todo esto, por aquello de los vínculos, Mariano lo conoció en unas jornadas de bibliotecas escolares de Getafe. Entonces, bueno, os invito a que lo veáis, está en internet,
Aula Libre 75 y 76. Bueno, bien, quiero decir que en esta trayectoria vital hay muchas cuestiones vinculadas al mundo de la biblioteca, pero yo también empecé con el fomento lector literario. Lo que pasa es que he ido avanzando, como os decía Cristina, ¿no? La biblioteca escolar es el lugar adecuado para el aprendizaje de la búsqueda, selección y producción de información. Por otra parte, el aprendizaje basado en competencias se debe abordar desde todas las áreas, ¿eh? El objetivo fundamental de la biblioteca escolar es cubrir todo el currículo, abordar el currículo de todas las áreas. Precisa metodologías activas, como el trabajo por proyectos, que han de apoyarse en el trabajo cooperativo. La biblioteca escolar, como es obvio, es el entorno ideal para trabajar en proyectos multidisciplinares, para integrar competencias, ofreciendo fuentes de información diversas y de calidad, y puede ser el elemento integrador de los distintos trabajos que se estén realizando en el centro. La biblioteca escolar es un agente activo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto es muy importante, las actividades se integran en el proyecto educativo de centro. He hecho una captura de pantalla del proyecto educativo del Veneranda y la oferta específica 4 o la acción específica 4 del proyecto educativo de nuestro centro pasa por la biblioteca escolar. Luego lo veremos. Nosotros cuando diseñamos la programación general anual hay un apartado concreto sobre el proyecto de la biblioteca que se desarrolla en 5 módulos y un módulo 0 de gestión, que también veremos. Bueno, ¿qué sucede en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje? La biblioteca escolar nos permite asumir y apoyar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. Favorece la adquisición de competencias básicas y el aprendizaje autónomo. En relación al uso de la información, permite proporcionar el acceso igualitario a los distintos recursos informativos. Nos permite apoyar al alumnado en la adquisición y aplicación de capacidades que permiten localizar, evaluar, seleccionar, organizar y analizar la información independientemente de su soporte. Por supuesto, doy hecho que vuestras bibliotecas no son solo de libros, que en vuestras bibliotecas tenéis todo tipo de soporte y espero que una buena conexión a Internet. Bueno, por supuesto espero, es que esto ya lo doy por hecho. En vuestras bibliotecas no existen armarios cerrados ni dificultad para acceder a los fondos. Vuestras bibliotecas en ningún caso se plantea como un lugar de castigo. En ningún caso. Eso está ya superadísimo. Superadísimo. Hombre, desde las bibliotecas también promovemos la integración de las TIC en la búsqueda, localización, selección, recogida, tratamiento y producción de la información y en la selección de lecturas. En relación con la lectura y las bibliotecas, desde la biblioteca creamos y consolidamos hábitos de lectura y de escritura. Apoyamos el tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y materiales curriculares y en todo tipo de soportes. Fomentamos la lectura por placer en el tiempo de ocio y fomentamos la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda la vida. En relación con los valores ciudadanos, pues nos permite fomentar la cultura participativa, organizar actividades que estimulan la concienciación y la sensibilización en el plano cultural y social y, sobre todo, proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia con eficacia, eficiencia y responsabilidad. Bueno, como os digo, la biblioteca escolar favorece y predica el cambio curricular por ser un espacio dinámico, desde una metodología didáctica activa y formando parte del currículum escolar, ¿no? Cumple un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje y es un recurso para fomentar acciones de formación, intervención y aprendizaje. Otro material importantísimo que debéis conocer, porque es el material que está legalmente en vigor, es... también tuvo una participación muy importante Cristina, Casildo, Ana Bernal. Es el marco de referencia para las bibliotecas escolares. Es del 2011 y en el núcleo de ese marco de referencia lo que se plantea, esto está evolucionando. Desde el 2011 han pasado 7 años y ha habido un continuo, pero la realidad de la mayoría de los centros es esta. Quiero pensar que la vuestra también, que empezáis por aquí para ir avanzando, ¿no? Como el organismo vivo que es. Entonces, en ese documento lo que se plantea es que la biblioteca es el centro de recursos de lectura, información y aprendizaje a partir de entornos educativos específicos plenamente integrados en la vida del centro. Las funciones
desde ahí. ¿Veis que hay un continuo que es el área técnica? Es lo que nosotros tenemos como módulo cero. Yo tengo muy claro que es importante la gestión. La gestión documental es muy importante. Catalogar es muy importante. Pero para mí es mucho más importante la dinamización y los aspectos pedagógicos. Mucho más importante. ¿Eh? Vosotros tenéis la grandísima suerte de que alguien en vuestra comunidad pensó que como Avies no tenía versión en gallego, no servía. Y entonces pasasteis a utilizar Meiga. Bueno, una propuesta maravillosa. El resto del país hemos vivido, al principio nos funcionaba muy bien Avies, pero bueno, hemos padecido muchas cosas en torno a Avies, ¿no? Vosotros tenéis ahí una cuestión interesantísima que os facilita mucho los aspectos técnicos. Bueno, entonces, en la biblioteca de mi centro, el Veneranda Manzano, el módulo cero tiene que ver con los aspectos de gestión, ¿eh? Todos los aspectos técnicos, la catalogación, la ordenación, ¿eh? Todo eso. Pero lo más importante son las demás funciones, ¿no? Bueno, también desde el área técnica intentamos organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables, hacer posible su uso cuando se necesiten mediante un sistema de información centralizado. El área educativa se trata de poner a disposición del alumnado y el profesorado información en diferentes soportes para satisfacer las necesidades curriculares. La biblioteca escolar es escuela. Constituir el ambiente adecuado en que el alumnado adquiera competencia digital, mediática e informacional, ofreciendo servicios al profesorado para la consecución de los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto. Daros cuenta que nuestro público, nuestros usuarios son el profesorado, el alumnado y las familias. Lo que tenemos es que plantear que el profesorado utilice los múltiples recursos que nosotros desde la biblioteca podemos facilitar, recopilar y generar. Normalmente es más fácil dirigirse directamente al alumnado, pero no olvidéis que vuestro público objetivo fundamental es el profesorado. Nos permite participar en el diseño e implementación de los planes y proyectos del centro. De hecho, bueno, en nuestro caso, la biblioteca es el eje de la innovación educativa del centro, es desde donde se coordinan todos los planes y todos los proyectos que surgen. Y sé que hay muchos centros que están funcionando así, ¿no? Y sobre todo desde la biblioteca impulsamos proyectos multidisciplinares que integran competencias. En el área cultural nos permite impulsar actividades que fomentan la lectura como medio de entretenimiento y diseñar actividades para adquirir la competencia en conciencia y expresión cultural. Muy importante, implicar a las familias en la organización de actividades, que enlaza con el área social. Diseñar actividades que fomenten la cultura participativa en conexión con el entorno social, respaldar programas de compensación de desigualdades, apoyar programas que favorezcan la inclusión. Todo el centro debería ser inclusivo, más allá de ser integrador, y la biblioteca escolar debe ser inclusiva. Bueno, ¿qué plantea la IFLA desde el año 2015? Pues que la biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje físico y digital de una escuela donde la lectura, la consulta, la investigación, el pensamiento, la imaginación y la creatividad son fundamentales para el tránsito de la información al conocimiento por parte de los estudiantes y para su propio crecimiento social y cultural. En la imagen estáis viendo la televisión pública asturiana participando con nuestros alumnos en un proyecto sobre medios de comunicación. Yo me nutro mucho del repositorio que tenéis en Plan B, ¿no? Esta es una joya de los encuentros Plan B del 2014. Mónica Baró nos planteaba entonces si la biblioteca escolar tiene sentido hoy y hablaba de estudios realizados en Estados Unidos, en Australia y en Canadá que demuestran que hay muchas evidencias de impacto de las bibliotecas escolares en el aprendizaje, que se concretan en estos tres indicadores que habéis leído aquí. Bueno, la biblioteca escolar como un espacio para estar y para trabajar juntos. Ahí esta imagen que es de la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares, vemos que es un espacio comunitario, ¿no? Las bibliotecas hoy son lugares para trabajar en equipo, formal e informalmente. Aquí está
el ayudante de biblioteca, que es un niño de sexto, con una diversidad funcional importante, con niños de primero y de tercero formando un equipo en el marco de los talleres inclusivos que nosotros desarrollamos en el centro. En aquellas escuelas en las que no hay otros espacios para estar, la biblioteca se convierte en imprescindible. En la realidad de vuestros centros escolares rurales, yo creo que este es un valor importante, ¿no? Bueno, caminando desde la realidad a la utopía, resulta que la biblioteca hoy se está redefiniendo, lo que significa actividades constructivas, espacios maker, espacios de construcción, espacios creativos de aprendizaje y lectura, que nos está permitiendo, que está permitiendo a los usuarios involucrarse en juegos y actividades de investigación alrededor de temas de su interés. Y aquí, las bibliotecas escolares de Galicia, una vez más, estáis en la avanzadilla. Por su configuración, la biblioteca es probablemente el único lugar de la escuela donde un alumno se pueda sentir como en casa. Mi hijo mayor vive en Noruega y mi nuera, que sabe de mis aficiones por el tema de las bibliotecas, cada vez que entra en un centro o que visita una biblioteca pública, me envía fotos, ¿no? Esta es de Stovner, una biblioteca cercana de Oslo. Y veis, enlaza muy bien con los planteamientos que Michel Petit plantea en este libro de la necesidad de desconectarse en un momento concreto, de ir hacia adentro, de mirarse hacia adentro, de parar, ¿eh? Entonces, ¿cómo la biblioteca es un refugio? Bueno, pues aquí lo que han hecho ha sido construir una especie de cabañita, ¿eh? Una cabañita. Un tema fundamental, la innovación. La innovación. En el año 2012-2013 tuvisteis como eje temático las bibliotecas escolares aceleradoras de innovación, y en esas estamos. Hay una corriente neoliberal de implicación de empresas alrededor de la educación que entonan grandes cantos de sirena que hacen que muchos profesionales de la educación estén confundiendo las cosas, ese humo, esa niebla que nos envuelve un poco. La innovación o pasa por las bibliotecas escolares, que están en el ADN de la escuela, o no serán verdadera innovación. Yo estoy firmemente convencida de ello, porque desde las bibliotecas podemos promover realmente cambios desde los cimientos de la organización escolar. La biblioteca escolar pone en cuestión algunos elementos organizativos intrínsecos en la actualidad de los centros escolares. De la realidad a la utopía, tenemos que ir avanzando, pero ya hay muchos centros. Bueno, y es paradójico, porque yo os digo que desde el año 87-88 yo estaba en un centro de educación compensatoria en que trabajábamos en organización flexible, con talleres, con implicación de las familias, con comunidades de aprendizaje. Entonces, me llama mucho la atención cuando oigo, esto es muy innovador, bueno, no sé, hablemos de la renovación pedagógica. Este año, que es el año 2018, se cumplen 100 años de la publicación por Kilpatrick del artículo de métodos de trabajo. 100 años. Y hay quien está pensando que el trabajo por proyectos es novísimo. O sea, es... Por cierto, que es importante que sepáis que en 1924 Fernando Sainz, un maestro que después fue inspector, fue quien publicó un librito en castellano también sobre el método de trabajo. Entonces, el referente internacional es Kilpatrick, en 1918, pero Fernando Sainz es otro de los grandes referentes que es muy poco conocido y que, bueno, cuando tengo oportunidad lo menciono, ¿no? Entonces, la rigidez en el agrupamiento del alumnado, los contenidos curriculares compartimentados en asignaturas. Ahora mismo se está hablando de un movimiento de ir mucho más allá de las asignaturas. Bueno, Finlandia ya está funcionando así, en Noruega ya llevan tiempo funcionando así, porque las personas aprendemos de manera global, no de manera parcial, y hemos tardado mucho en darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que el modelo de escuela que nosotros conocemos o conocíamos responde claramente a un planteamiento industrial.
el timbre con el que, es como el timbre de las fábricas. Se trata de formar durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX, se trataba fundamentalmente de formar personas capaces de dar respuesta a esa industria. Sabed que parte del movimiento neoliberal de cambio de la educación es porque las grandes empresas se han dado cuenta, y desde la OCDE tienen un manual que va en esta dirección, la educación no da respuesta a las necesidades empresariales. Pero la pregunta mía es, ¿y las cuestiones humanísticas? ¿Dónde quedan las humanidades? Bueno, pues yo creo que en la biblioteca escolar convergen ciencias y humanidades, es el aspecto artístico, bueno, la panacea, sí, es verdad, es la panacea. Desde la biblioteca, desde organizar y planificar desde el equipo de la biblioteca pluralidad de actividades, podemos ir más allá de la uniformidad en la organización del tiempo. Esa imagen que veis, gran parte de las imágenes, se corresponden con el proyecto de artes escénicas que estamos desarrollando este año en mi centro. El año pasado, el proyecto que se gestó desde la biblioteca tenía que ver con las artes plásticas, y este año llevamos todo el año desarrollando artes escénicas. Hemos tenido una semana cultural, normalmente la hacemos en abril-mayo, pero este año, como leitmotiv es el teatro, las artes escénicas, aprovechando el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, tiramos la casa por la ventana, pero seguimos en el proyecto. O sea, el proyecto empezó en octubre y termina en junio. Entonces, en la semana cultural hemos dedicado un día a la danza, otro día a la ópera, otro día al circo y otro día al teatro, con una implicación de las familias y del alumnado muy importante, muy importante. Y muchas de estas actividades, por ejemplo, funciona a cargo de las familias un taller de teatro por las tardes en la biblioteca. Tienen contratadas unas monitoras, una monitora, y tienen un taller de teatro que se desarrolla en la biblioteca. Bueno, pues hubo una participación importante. Estas niñas son de una ópera, que se desarrolló desde la clase de música. Los especialistas participan en el proyecto es interdisciplinar. La homogeneidad habitual de los espacios, con centros escolares compartimentados en aula que a menudo ni siquiera contemplan la relación con otras aulas como teníamos en el antiguo agrupamiento por ciclos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una actividad que transcurre en el pasillo, una actividad intergeneracional con las abuelas del centro de día con el que mantenemos una relación constante, y dos niñas están explicando a un grupo de abuelas las actividades que estábamos desarrollando a lo largo del proyecto. Los espacios del centro, o sea, lo que nos está sucediendo es que estamos intentando que todo el centro sea biblioteca. Todo eso, la uniformidad, el trabajar compartimentado, son aspectos obsoletos de la organización clásica de la escuela y están al servicio de actividades de enseñanza centradas en la repetición de información y que la biblioteca escolar nos permite modificar. En esa imagen es de un aula de 4 años que en su proyecto se plantean en el aspecto de investigamos, ¿dónde investigan? Pues en la biblioteca del cole, a través de los rincones, en internet, utilizando Siri, utilizando YouTube. Bueno, en otro momento podían haber dicho utilizando Instagram. Bueno, es el caldo de ellos, ¿no? Desde la innovación que plantea la biblioteca, avanzamos hacia espacios y tiempos dedicados al aprendizaje y la lectura más allá del aula-clase. Un espacio para la lectura individual, para el trabajo en grupo, con un acceso informal a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, con un equipamiento para la creación audiovisual, la expresión artística. El makerspace me encanta, porque aquí en Galicia estáis yendo mucho más allá de ese término, que es el internacional, y hay un espacio Fedelleiro, espacio creativo, ¿cómo le llaman los del Cano Sarrús al sitio suyo? Feito con xeito, qué guapo, feito con xeito, bueno, por Dios. Nosotros desde aquí podemos dar prioridad a la investigación y al trabajo por proyectos, especialmente a los proyectos documentales integrados, como metodologías de aprendizaje susceptibles de conferir al trabajo escolar una mayor relevancia social y cultural. Otra imagen que es conocida, ¿no? Un laboratorio creativo de aprendizajes abierto a la comunidad educativa, pero esencialmente al servicio del desarrollo curricular y a la adquisición de competencias por parte del alumnado.
Esto lo refleja Cristina en su artículo y la imagen que veis es del espacio Fedelleiro de Barrio Nuevo. Entonces, esto es real, que es utópico, pero es posible. Se trata de transformar la biblioteca a partir de esas competencias necesarias del siglo XXI, porque, por cierto, supongo que la mayoría ya os habéis parado a pensar que en ninguno de nuestros centros escolares, en ninguno de nuestros centros escolares, tenemos alumnos del siglo XX. Todo nuestro alumnado es del siglo XXI. Ya solo por eso se merecen un respeto y que cambiemos cosas, ¿no? Entonces, abundando en esto, se trata de ir caminando hacia convertir la biblioteca en un entorno formativo, transformando la biblioteca en un entorno digital, configurándola como un entorno creativo y diseñando un espacio de uso común y polivalente. La importancia atribuida a las actividades de producción, audiovisual, impresos y otros medios de comunicación se articulan en otra forma de ver la escuela, ¿no? Se trata de convertirnos en productores, en creadores, valorando el trabajo por proyectos, la interdisciplinaridad, la autonomía en el aprendizaje, el aprender a aprender, la búsqueda informativa y la investigación. Esta imagen es de la biblioteca de Toyen. Bueno, realmente en nuestra vida todo ha cambiado con el uso de las TIC. Cambia nuestra manera de ver e interactuar con el mundo. Ahora todos tenemos un móvil con conexión a Internet. Estamos permanentemente conectados. Pero es que las tecnologías están avanzando. De las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que es en lo que estamos en la mayoría de los centros, y en nuestro horizonte conviene que tengamos las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. A ver si esto funciona. Uy. Ratón. Sos, Ricardo. Seguimos, no pasa nada. ¿Antes funcionaba? Bueno, pues... Bueno, seguimos, no pasa nada. Lo tenéis ahí, es una idea interesante que me gustaría que vierais, porque deberíamos hablar ya de las tecnologías para el empoderamiento. ¿Cuál es el presente? Que no es exactamente la realidad gallega, pero en el resto del país... nosotros deberíamos decirle a nuestros inspectores que nos ayuden a cumplir la ley. Y la ley, en el artículo 113, establece 4 puntos para desarrollar las bibliotecas escolares en nuestros centros. Entonces, amparándonos en la ley, debemos poner en marcha concienzudamente nuestras bibliotecas. Pese a la dureza de la realidad, existen magníficas bibliotecas escolares y, bueno, hay muchos ejemplos gallegos que lo experimentasteis, ¿no? Espero que esto sí funcione. Ah, vale, estaba. Bien. Algunas preguntas que conviene hacerse.
Este es el de antes, sí, sí, sí. Salió. Estaba por detrás. ¿Qué son las TIC? Bueno, esto lo tenemos claro, ¿no? Las TIC nos sirven para informarnos y comunicarnos. Las TAC sirven también para aprender y facilitar nuestra educación. Y las TEP nos permiten informarnos, comunicarnos, interactuar, colaborar y coordinarnos para participar en distintas cuestiones, ¿no? Podemos utilizarlas como instrumentos para comunicarnos, sacar provechos de ellas como fuentes de conocimiento o dejar de ser elementos pasivos y empezar a participar en las decisiones que afectan a nuestro mundo. Nuestros datos son usados como mercancía de intercambio entre empresas y gobiernos. De esto voy a hablar con profusión por la mañana en la ponencia sobre alfabetización en medios e información. ¿No sería justo que tuviéramos acceso a los datos que son de todos y utilizarlos para mejorar nuestra calidad de vida? Diversas administraciones están promoviendo políticas de datos abiertos. También los ciudadanos están produciendo datos en plataformas colaborativas desde donde se distribuyen y donde se puede exigir el acceso a la información que les afecta. Estos son algunos enlaces de plataformas de activismo digital. Bueno, no me voy a parar en ellas. Esta de Cibio plantea cosas muy interesantes y aquí tenéis datos del gobierno, también del gobierno gallego, también está aquí para desarrollar parte de los proyectos. Tenéis aquí un vídeo fantástico, voy a pasármelo, pero que os lo recomiendo vivamente. Está hecho en el año 2011 con motivo del Congreso de Bibliotecas Escolares que se desarrolló aquí y es un reflejo de la realidad en aquel momento de las bibliotecas escolares gallegas. Hoy tendríais que cambiarlo, pero sigue siendo válido para conocer espacios, para fijarse en muchas cosas, ¿no? La colección. Bueno, como estamos hablando de una biblioteca escolar, que su cometido fundamental es el apoyo al currículo y a todo el currículo, las directrices internacionales hablan de que el fondo de la colección debe estar formado por un 70% de información y un 30% de ficción. Dentro de ese 70% de información tenemos documentos digitales, documentos electrónicos, veis que ahí hay un apartadito de curación de contenidos, y documentos impresos. Y en la ficción, bueno, todo tipo de material de ficción, pero también materiales propios. Algunas herramientas para la colección. Aquí os he dejado algunas muy valiosas, pero quiero entrar. Hoy mi competencia digital está fatal. Ya, tengo que calcar más. La lupa del cuento. La lupa del cuento es una base de datos de visita inexcusable. Tenéis aquí una herramienta hecha por una persona súper generosa, María Jesús Rodríguez, que en el año 86 puso en marcha la base de datos 12, pertenece a la historia, a la intrahistoria de las bibliotecas escolares de este país, ¿no? Y aquí tenéis, por distintas categorías, todo lo que tiene que ver con novedades, selecciones por álbumes ilustrados, poesía, teatro, cómic, temáticas. Resulta que estoy embarcada en un proyecto sobre África. Vengo aquí y encuentro infinidad de materiales sobre África. Buenos libros de todos los años. Referencias conmemorativas, los diversos. Aquí tenemos un directorio de proyectos de lectura, recursos didácticos que tenéis en versión online y en versión física. Y bueno, ¿que queréis profundizar en algunos autores e ilustradores que van a visitar vuestra biblioteca? Pues entráis en la lupa del cuento y tenéis un amplio repertorio de ilustradores y autores. Esta es una herramienta básica para conformar la colección, pero también para elaborar guías de lectura, para hacer recomendaciones puntuales, para generar acontecimientos temáticos. Una herramienta muy valiosa.
El resto, bueno, pues está en Canal Lector, un Pinterest de Canal Lector, las rutas de lectura que las hacen las magas del Bosque Colibrí. Beatriz San Juan es compañera mía en la facultad, tienen una librería en Gijón y bueno, ahí hay un material muy bueno de rutas de lectura que merece la pena que conozcáis. Y después está Ana Garralón con el blog Ana Tarambana, específico de libros de conocimiento. Ayudando a seleccionar. Bueno, pues aquí tenéis el enlace a un encuentro plan B del 2015-2016 en que Gemma Lluch os plantea criterios para la selección de lecturas en la biblioteca escolar. Con 10 consejos. Después, además de eso, tenéis el enlace para 10 consejos para seleccionar lecturas en secundaria, criterios para evaluar aplicaciones de lectura y una pequeña herramienta que me gusta mucho, que también es vuestra, que es una guía para la selección de fondos documentales en las bibliotecas escolares gallegas, que tendrá su tiempo, pero que sigue siendo valiosa. Sí. Pues imprescindibles siguen siendo imprescindibles. Bueno, y que la gente que se inicia a lo mejor no lo conoce. Sí, sí. Os he añadido esto, que es unos enlaces del cine, el mundo y los derechos humanos, una filmoteca para educación primaria, y este también sobre cine. Y este top de videojuegos y juegos online para educativos. Top de videojuegos educativos y juegos online, que creo que también os va a resultar de interés. ¿Cuál es el perfil docente de nuestras bibliotecas escolares? Pues fijaros, en este documento, en la Prospectiva 2020, se plantea que deberá responder al de una persona conocedora de los rudimentos de la pedagogía y de la gestión del conocimiento, con una competencia alta en recursos digitales, al tiempo que implicada intensamente en los desarrollos curriculares y en la vida del centro. Durante muchos años se mantuvo una polémica si a cargo de la biblioteca escolar debería estar personal externo, gente que cursó biblioteconomía en las pocas facultades de este país que tienen biblioteconomía, o profesionales de la educación. Bueno, yo soy de la línea dura. Yo creo que de la biblioteca nos debemos encargar los docentes con horas suficientes de dedicación, sin perder la perspectiva del aula, desde mi punto de vista. Eso es discutible, pero a mí me parece que debería ser así, porque realmente lo que queremos es promover cambios educativos, es formar parte del currículum. Una persona ajena, yo durante unos años asesoré las bibliotecas escolares de Andorra. Ellos tenían un problema y es que en principio mantenían el modelo francés, que el modelo francés también ha ido evolucionando. Entonces, y me parece que algo parecido les ha pasado a los portugueses. ¿Qué riesgo corremos si de la biblioteca escolar se encarga una persona con mucha formación biblioteconómica, pero que no es docente? Pues que todos digamos, esto, el de la biblioteca. ¿El de la biblioteca? Que lo hagan los de la biblioteca. Uf, ¿qué peligro tiene eso? ¿Cuál es la propuesta de horario del Ministerio? Esto está publicado. A ver, el Ministerio es de Educación y Cultura. Yo no sé si esto es un gol que se marcó desde Cultura, pero ahí está. Está en un documento del 2016. Para los centros de primaria, 6 horas para la persona responsable y 1 hora por cada 25 alumnos para el conjunto del equipo de la biblioteca. Para los centros de secundaria, 8 horas para la persona responsable y 1 hora por cada 30 alumnos para el conjunto del equipo de biblioteca. Bueno, en Asturias, cuando teníamos plan de biblioteca escolar, en las instituciones de principios de curso figuraban 9 horas para el responsable de la biblioteca. Lo que pasa es que aquello nos duró los años que nos duró. Y ahora, bueno, sobrevivimos como podemos, ¿no? Pero esto es un documento oficial. Bueno, Matiza. Matiza. No, porque si no,
A ver, iso é unha proposta que se fai desde un equipo de traballo. É certo que ten o marchamo, porque un en grupo, o sea, un equipo de traballo sobre os materia, o sea, sobre as competencias informacionais e mediáticas, fai unha serie de propostas para que pasaría no sistema educativo, para que realmente se puidese, o que teria que pasar para que realmente se puidese traballar de maneira adecuada as competencias informacionais e mediáticas. Ese é o grupo de traballo e esa son... Dentro desas propostas e elaborando esas propostas, o grupo de traballo, que está formado por xente moi diversa, se dan conta que a biblioteca escolar ten que funcionar. E senón non hai nada que facer. E para que a biblioteca funcione, a proposta que se fai é que ten que haber uns recursos humanos. E dentro desas propostas que se fai, hai ese cadro que ti dís. Que ocurre? Que o Ministerio publica, o Ministerio de Cultura publica efectivamente ese documento. Se supone que é un documento que ten que estar na mesa dos debates das responsables das políticas educativas, tanto a nivel central como autonómico. Se supone que para eso era o grupo de traballo. É unha proposta. Bueno, pues como propuesta queda aí recogida. Vale. Entonces, vamos a ver ahora, sin entrar en mucho detalle, porque ya os digo que lo tenéis aquí y hay mucho pienso en esta presentación, ¿cómo articulamos el entorno digital, ¿no? Posibilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros, gracias a Bonsai 6.0, que es un parche que corre sobre Avies, vemos los fondos existentes a través de la página web del centro. Vosotros desde Meiga lo podéis hacer directamente, ¿no? Bueno. Guías de uso de la biblioteca escolar. Aquí os he puesto algunos ejemplos de bibliotecas escolares gallegas que tienen en la web guías de uso de la biblioteca. Guía del alumnado ayudante, una cosa muy, muy interesante. Esta es de Malpica. ¿Qué compromiso tienen los niños? Y bueno, esto lo podéis encontrar porque eres ayudante, a qué te comprometes como ayudante. Formación de usuarios. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño vídeo cómo se plantean en Elisa Xunqueira la CDU. Esta es una visita guiada a una biblioteca. En este caso es una biblioteca asturiana. A ver. Sí, está por ahí atrás. Bienvenidos a nuestra biblioteca. Mis compañeros se os guiarán por ella. Espero que os guste. Entramos en la biblioteca del Colegio Público Audilio Arce. Es el espacio más bonito de todo el colegio. Esta es la Margarita que nos ayuda a entender cómo están clasificados los libros de nuestra biblioteca y la de todas las bibliotecas del mundo. Vídeo casero, lo hizo Ana Jesús. Esta es la cuna de infantil. Aquí disfrutábamos el taller de cuentos cuando éramos más pequeños. En estas estanterías están los libros para aprender, para descubrir los secretos de todo lo que nos rodea y los que nos enseñan a convivir. Aquí se encuentran los libros de lectura, clasificados en tres grupos. Cuentos basados en hechos reales, cuentos clásicos y cuentos con animales como protagonistas. Antes de pasar a la zona de primaria, tenemos tres estanterías cargadas de novedades. Todos los libros de estas estanterías tratan de temas asturianos,
Algunos incluso están escritos en la lengua asturiana. Estos libros están escritos en inglés, los diferenciamos muy fácilmente porque todos en el lomo tienen la bandera inglesa. Aquí comienza la clasificación de nuestros libros de acuerdo con la CDU, clasificación decimal universal. Bueno, lo voy a dejar aquí, lo tenéis a vuestra disposición aquí, ¿vale? ¿Cómo buscar información en los libros? Bueno, pues tenéis otro enlace, a una stand web, es una experiencia también de la biblioteca del CEIP Vales Villamarín de Betanzos. Redistribución de contenidos, esto es una cosa muy interesante. Es lo que en Andalucía llaman repositorios informacionales. Entonces, está fundamentalmente hecho con la herramienta Padlet, y se trata de redistribuir los contenidos informáticos, ponerlos al alcance, ya digo, del profesorado y del alumnado, y también que sean uno de los recursos de los distintos proyectos, ¿no? Concretamente, estos formaron parte de un proyecto documental integrado sobre África, estos dos. Otra cosa que os dejo ahí interesante es utilizar Simbalú para una redistribución de contenidos. Esta es de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Granada. Entonces, bueno, ahí tenéis desde tutoriales, el enlace a webs de distintos centros. Pero bueno, quedaros con la idea de que esta es una herramienta que nos va a servir para redistribuir los contenidos informativos, ¿no? Otra herramienta es una NOVI, una estantería virtual. Esto lo hicimos nosotros con motivo de un proyecto documental sobre los animales de Moure. Entonces, bueno, creamos, entre otros recursos, una estantería virtual. Curación de contenidos. Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros ya conoce esta herramienta, es el Scoopit. Nosotros tenemos un Scoopit propio, el de Biblioveneranda, donde vamos ejerciendo de curadores de contenido. Menudo palabra. Bueno, localizamos distintos recursos, los miramos, nos parecen interesantes, los comentamos y los ponemos a disposición de nuestras personas usuarias, ¿no? Pinterest, bueno, una herramienta muy sencilla, importante. Aquí tenéis el muro que tenemos nosotros. Ahora mismo estamos creando, como la biblioteca es un ser vivo y queremos modificar nuestra biblioteca, hemos creado un apartado específico para que vean bien las personas del equipo de cambios en los espacios, Entonces, si nos seguís, pues tenéis ahí muchos recursos para recomendaciones para modificación del espacio y también para organización de los fondos. Otra cosa interesante que hacen, por ejemplo, en este instituto es un filtrado de materiales de lectura para las áreas del currículo. La biblioteca apoya al profesorado, ¿no? Entonces, bueno, este es un entorno informacional específico con materiales de lectura para las áreas del currículo. Aquí tenéis de ciencias sociales, de educación física, de educación plástica. Todo esto se hace desde la biblioteca escolar del Juan Leiva. También os dejo el enlace para que veáis el ecosistema digital de apoyo a la lectura literaria. Aquí tienen todo lo que tiene que ver con los clubes de lectura, los book trailers, todo eso lo desarrollan desde aquí. Una herramienta interesante, nosotros tenemos un canal propio en YouTube de la biblioteca. Ayer me decía la jefa de estudios que nos vamos a tener que replantear algunas cosas por la ley de protección de datos. Entonces, nosotros teníamos subido aquí pequeños book trailers de recomendaciones de los niños que nos vamos a tener que cuestionar, porque bueno, creo que está bien que exista la ley de protección de datos, pero nos va a tener que hacer cambiar la mirada en muchas cosas, pero es una herramienta que nosotros tenemos, ¿no? El canal de YouTube.
Y, por supuesto, vosotros tenéis magníficos, magníficos blogs, tanto de primaria como de secundaria. Voy a entrar un momento aquí en el de Arteixo. Aprovechando que Asturias y Galicia tenemos las vacaciones cambiadas, la semana pasada nos vinimos de visita varias personas de la biblioteca de mi centro. Y bueno, nos encantó. Y el caso es que trajimos un pequeño detalle, porque cuando uno va de visita a una casa suele llevar un regalito, ¿no? Y el regalito era un libro estupendo que me consta que vieron, y es que quería entrar... No, bueno, es igual. En el blog este me gustó mucho, y tiene que ver con lo de los vínculos, porque ellas se enlazaron directamente con la página web de la editorial de Océano Travesía. Unas cosas nos llevan a otras, ¿no? Entonces, la lectura de ese libro para ellas ha supuesto un momento íntimo interesante, pero al colgarlo en el blog nos enriquece a todos, no solo porque veamos cómo fue su propia experiencia, sino que tuvieron el detalle de enlazar al material concreto de la editorial. La editorial es Océano Travesía, que es esta, que dirige Daniel Golding con muy buen criterio. Tiene libros para el profesorado, este por ejemplo, que ya es un clásico, que os recomiendo vivamente, Bibliotecas, Escuelas, Retos y Posibilidades de la Sociedad del Conocimiento, pero tiene mucho fondo muy interesante de libros de literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces, el blog de Barrio Nuevo, pues os va a permitir acceder a unas cosas y otras. Y después tenéis aquí también los blogs de bibliotecas escolares de Galicia de secundaria, ¿eh? Pues es una referencia que es importante. Este es nuestro Facebook, ¿eh? Como nuevas prácticas comunicativas en la red. Y Twitter. Aquí está el enlace al Twitter de las bibliotecas escolares gallegas o el Twitter a la biblioteca Juan Leiva, ¿no? Como una herramienta más de comunicación. Otra herramienta es Instagram, ¿eh? Entonces... os he puesto el enlace a un artículo sobre 10 buenas prácticas de Instagram en las bibliotecas, que creo que os va a interesar, y el enlace a la biblioteca de Vasconcelos. Bueno, eso sería el módulo cero, el que tiene que ver con lo digital. Vamos al meollo del asunto, ¿no? Que son los aspectos pedagógicos intrínsecos de la biblioteca. Esta es la entrada a la biblioteca del Veneranda ahora mismo, ¿eh? Con motivo del proyecto de artes escénicas, la biblioteca es un circo, el Circo Don Manolito. Esto es una de las cosas que se trabajaron desde plástica. A la entrada de la biblioteca siempre hay, bueno, pues lo típico, ¿no? Una selección de los recursos. Esto es una de las actividades que desarrollamos en nuestro bibliocirco. Ya os digo que hicimos un día para la danza, otro día para la ópera, otro día para el circo y otro para el teatro. Entonces, bueno, esto es a la entrada de la biblio. Aquí están los niños que iban a participar en la ópera. Y estas son algunas de las puertas del centro, ¿no? Vuelvo a referirme a este manual, a este marco de referencia para las bibliotecas escolares. La biblioteca se entiende como centro de recursos de lectura, información y aprendizaje para apoyar al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitar al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura en una dinámica abierta a la comunidad educativa. Por estas razones, toda la actuación de la biblioteca está vinculada al proyecto educativo de centro. Esto es lo que os decía, que en el documento de nuestro centro figura como oferta específica la biblioteca escolar, eje dinamizador y aglutinador en el desarrollo de las competencias básicas, ya que se entiende como el centro de recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la lectura, que promueve el desarrollo de propuestas de competencia e información, el trabajo por proyectos documentales integrado, proyectos de investigación y de creación, así como el desarrollo de aspectos de fomento lector, escritor y literario. Antes está el programa bilingüe y después están los servicios complementarios. O sea, hice una captura de pantalla del proyecto educativo de centro para que os deis cuenta de que está ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo desarrollamos nosotros en la práctica todos estos aspectos? Pues lo hacemos a partir de un eje
de una columna vertebral que, dejando aparte el módulo cero, que es el de todo lo que tiene que ver con la biblioteca digital, con la catalogación y demás, se centra en cinco módulos. El primer módulo es Aprende a investigar e infórmate. Aquí desarrollamos proyectos documentales integrados en todas las áreas y niveles, con actividades de alfabetización en medios e información. Os dejo el enlace a un monográfico publicado en Navarra con proyectos documentales integrados. Creemos que de lo que debemos hablar es del aprendizaje real y situado, y una de las maneras más eficaces de conseguirlo es la realización de proyectos documentales integrados. Y lo hacemos en el marco general de la práctica educativa, ¿no? Sin descontextualizar el trabajo cotidiano propio de la cultura escolar. Realmente se trata de una forma diferente de aprender, desde una forma más dinámica, activa y participativa en la transmisión de conocimientos. Este sería un ejemplo, el proyecto documental de los animales de Moure. Este es otro, de inventores y científicas. Nosotros tratamos de enseñar a nuestros alumnos a localizar la información y a desarrollar destrezas de información mientras lo están haciendo. En esto siempre hago mucho énfasis. No se trata de algo paralelo, no, es otra manera de trabajar. Mientras lo estamos empleando en un contexto real. Tenéis aquí un enlace a proyectos documentales integrados, proyectos documentales que se están desarrollando ahora mismo en las bibliotecas escolares de Galicia. Creo que vais por la quinta edición de premios, ¿no? Casi nada. Bueno, este es un ejemplo, la imagen es de Ascobas Meaño. Os he puesto aquí también algún ejemplo, este sería de secundaria, un proyecto documental integrado sobre el universo que se desarrolla en Andalucía, que creo que también os puede resultar de interés. Y bueno, no sé si merece la pena. Mañana, en mi ponencia, también hablaré con más intensidad de cómo se desarrollan los proyectos documentales integrados y cuál sería la hoja de ruta para desarrollarlos. El segundo módulo se llama Leo y escribo para divertirme, con propuestas de animación lectora y escritora, tanto de fomento lector literario como de fomento lector no literario. Os voy a pasar. A ver, este es un librito que nosotros estamos utilizando ahora mismo con niños de tercero, reinterpretándolo a partir de stop motion. Traigo dos de un ilustrador que merece la pena que conozcáis, que se llama Juan Hernández. Este es una delicia, absoluta delicia, por pequeño que parezca, que además es bilingüe, está en castellano y en inglés. Os voy a mostrar una pequeña ilustración, solo una pequeña. Dice, pero si cierro los ojos sé que no soy simple, un simple grano de arena ni un planeta, soy el universo. Es un libro delicioso, delicioso, de este mismo autor, vamos, de este mismo ilustrador, pero que el autor es Gonzalo Moure, Silbo del dromedario que nunca muere, también este chico hace unas ilustraciones fantásticas, y como Gonzalo es un gran amigo mío, deciros que estos dos libros, este es El niño de luz de plata, que surge en el contexto del Bubisher, podríamos hablar un rato. Este surge en un taller cooperativo con los propios niños en los campamentos del Sáhara. Los dos han sido nombrados entre los favoritos del IG del año pasado, ¿no? Y, por si las amigas no lo sabéis, colecciono libros del ratoncito Pérez. Entonces, quede claro. Este es un ratoncito Pérez muy moderno, que sustituye a su padre y se dedica a hacer selfies, de la que les está muy bien. Lo que pasa que con hacer tanto selfie, en algún momento se olvida de dejar el diente, ¿no? Surge un pequeño problema, una cosa muy divertida, está muy bien. Y después, una reinterpretación de clásicos, solo os voy a mostrar una imagen, una reinterpretación de Caperucita Roja, que nada, os dejo para que veáis. Buenos libros, muy importante. Nosotros, a partir de los buenos libros, desarrollamos muchas actividades, como es lógico.
Una de las cosas que tenemos en este momento, en el módulo de... Desde hace 4 años venimos desarrollando en este módulo la radio, Radio Venezano. Radio en la escuela, radio en la, a partir de la biblioteca escolar. Una actividad de competencia comunicativa muy importante, muy interesante. Sé que vosotros estáis con la radio en la escuela, ahora radio en la biblioteca, que merece la pena. Bueno, así un barrido de cosas, ¿no? Leyendo poesía por un tubo, las mochilas viajeras, bueno, son una herramienta básica de comunicación con las familias, de disfrute literario. Nosotros ahora mismo, dentro del marco del proyecto de artes escénicas, están funcionando unas mochilas viajeras temáticas. En la biblioteca del cole no teníamos suficiente fondo, entonces se los pedimos a otras compañeras. Yo sabía que en la biblioteca de Soto Rivera, donde yo había estado, entre otras cosas porque con el dinero del premio lo había comprado yo, había un fondo de obras de teatro de una editorial que ha cerrado, lamentablemente, Everest. Y entonces nos lo han dejado en préstamo. Entonces, las mochilas viajeras nuestras ahora mismo están funcionando con un fondo que no es de nuestra biblioteca, que es de otra biblioteca escolar. Pero como todas trabajamos con dinero público... Padrinos y madrinas lectores, esto es una actividad que nosotros desarrollamos con alumnado de sexto que le dan la bienvenida al cole a los niños de primero y son sus padrinos y los acompañan, bueno, en muchas actividades, ¿no? Esta es otra foto de Leo cada día, múltiples programaciones de lectura literaria. Tenemos rincones de lectura por todo el cole, de algunas... se encargan directamente las madres del mantenimiento semanal. Nos funciona un bibliopatio. En la biblioteca está abierta a la hora del recreo, pero hay niños que prefieren leer en el patio, sobre todo cuando hace bueno, que no sé cuándo será. Pero bueno, ahí estamos. Del bibliopatio se encargan los alumnos de quinto. Los niños voluntarios de quinto son los que se encargan del bibliopatio, del mantenimiento del bibliopatio. Me parece importante... vuestra iniciativa de leer Mancomún y la hora de leer. Nosotros tuvimos, no tenemos ahora mismo, tuvimos un club de lectura, clubes de lectura con niños. Este año no lo tenemos, pero vosotros sí que tenéis hora Mancomún y hora de leer. Leer ciencia en la biblioteca. Bueno, nosotros tenemos también una semana de la ciencia desde hace años y se coordina también desde la biblioteca. Y... bueno, hemos tenido algún momento de coincidencia de desarrollar vosotros actividades de ciencia a la par que los desarrollábamos nosotros, pero me consta que tenéis un día específico de leer ciencia en las bibliotecas, ¿no? En el mes de noviembre. Bueno, algunas efemérides. Pues en octubre, el mes de la biblioteca escolar, la semana 1000, que es Media and Informational Literacy, el 25 de noviembre contra la violencia de género, los derechos de la infancia, la Navidad, el 30 de enero, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Poesía, la Semana del Libro, la Danza y la Música, el Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, no los celebramos todos los años, pero vamos, hay algunos que son absolutamente básicos. Tercer módulo, leemos para aprender y compensamos desigualdades. Aquí lo que planificamos son actividades de apoyo al estudio y actividades para atender la diversidad cultural y educativa. Nosotros somos un centro de atención preferente motórica y de alumnado de necesidades educativas específicas también, ¿no? Entonces, tenemos un mobiliario específico, tenemos fondos adaptados. Bueno, este sería un ejemplo de una actividad de desarrollo a partir de la biblioteca, utilizando iPads con alumnado de necesidades educativas específicas. Y entiendo que la biblioteca tiene como uno de sus cometidos fundamentales prevenir el fracaso escolar desde la biblioteca escolar, por lo que os comentaba antes, ¿no? Otra posibilidad, el entorno creativo, makerspace. Entonces, aquí tenéis imágenes, una imagen antigua del Canosa Rus, el desarrollar el Lego, Scornabots y robots, en los que sois pioneros. Y nosotros, en otra pequeña escala, lo que hacemos es talleres inclusivos creativos. Nosotros los miércoles, todos los niños de primaria funcionamos por talleres. Los niños de tercero trabajan con los de sexto, los de quinto con segundo y los de cuarto con primero. Entonces, hay una diversidad de ofertas y una de ellas pasa por la biblioteca.
Ahora mismo, el taller que yo estoy desarrollando no comporta materiales porque es un taller de crear historias. Entonces, a partir de estos cubos de crear historias, nos lo planteamos, se representan, utilizamos marionetas. Bueno, esto es el Nolling, en ese entorno creativo. No sé si conocéis esto, se puso en marcha a partir del libro El Museo de Tronquito. Entonces, es una actividad artística que se hacemos arte, una clasificación artística a partir de elementos de la vida ordinaria, ¿no? El cuarto módulo de nuestro proyecto, formar parte de una red. Nosotros colaboramos con la Biblioteca Pública de San Lázaro y con la Biblioteca de Asturias de manera informal, porque ya os digo que en Asturias os miramos con muchísima envidia, no tenemos una red de bibliotecas institucional, pero sí amigas de bibliotecas escolares que ponemos en común muchas cosas, ¿no? Y durante 6 años yo coordiné, o desde nuestra biblioteca se coordinó, las maletas de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, con otras bibliotecas escolares y la facultad. Esto fue una propuesta de biblioteca y cine que hicimos en común con algunas de esas escuelas de esta red informal de bibliotecas. Y aquí os he puesto el enlace, bueno, por supuesto, a vuestra red de lectura y a la red de... Esta es la red andaluza. Está en abierto, podéis consultar aquí muchas cosas. Esta es la red de la provincia de Granada. Entonces, bueno, se hace a través de un Moodle y mantienen aquí una serie de líneas de trabajo con cosas que os pueden resultar de interés. Os he puesto aquí los enlaces a la red de bibliotecas escolares de Galicia, a esta red de bibliotecas que se está gestando en Baleares, la red andaluza, el ejemplo que vimos era la del Granada, la red de Canarias, la extremeña y esto que también es informal, la red, un grupo de cooperativo de bibliotecas escolares en red de Albacete. El quinto apartado del módulo es la biblioteca como espacio abierto, ¿no? El entorno social. La familia también cuenta. Bueno, nosotros desde aquí planteamos múltiples propuestas de colaboración de las familias en aspectos lectoescritores e investigadores. Las familias entran en las aulas de infantil de una manera habitual, me imagino que como en la mayoría de vuestros centros, pero también participan activamente en propuestas de primaria, ¿no? Lo de las mochilas viajeras que os cuento, programamos sesiones de cuentacuentos, sí que tenemos un club de lectura de Leemos Juntos con las madres que celebramos una vez al mes en la biblioteca. Tenemos una sección con fondo documental para las familias y las madres y abuelas son colaboradoras en el equipo de biblioteca. Por ejemplo, esto es una actividad que desarrollamos ya hace años para conocer el 5 de la CDU. Física y química en la cocina y la biblioteca. Desarrollamos unas actividades de lectura de cosas de cocina en la biblioteca y luego fuimos a la cocina del cole, ¿no? Y de esto se encargaban, bueno, pues madres y abuelas del grupo de biblioteca. Esto tenía continuación en la en la cocina. Bueno, alumnado voluntario. Pues tenemos alumnado voluntario que desarrolla el bibliopatio, ayudantes de la biblioteca, padrinos y Radio Venezano. Estas son algunas cosas que hacen las familias. El trono lector, el libro de la semana, desarrollar talleres. Esto, siguiendo el modelo americano de Little Free Library, ellas han diseñado ese pequeño recuncho que decís vosotros y se instala a la puerta del aulario de infantil. Hay un letrerito que dice, mientras que esperas, lee.
Y entonces, bueno, se ponen allí unos libros, para libros infantiles, para que las familias, bueno, ojeen novedades o vean estas cosas. Participan activamente en los proyectos. Esto formó parte de un proyecto sobre la comunicación con Noticias en la Familia. Este año, para la Semana Cultural, les pedimos que participasen con actividades contándonos cosas sobre teatro o circo, que también tuvo muy buena acogida. Dentro de ese espacio abierto desarrollamos actividades intergeneracionales. Este es un ejemplo del proyecto del arte entre costuras con las abuelas del centro de día. Y aquí hay abuelas contando cuentos, madres desarrollando kamishibais y propuestas. Los lectores, como dice Casani, los lectores vendrán cada vez más a la biblioteca para encontrarse con sus compañeros de clase, con sus coautores, con sus colectores o lectores en pareja, con sus clubes de lectura, con sus actividades letradas, etc. Para mí la biblioteca es un espacio de futuro, un entorno flexible para desarrollar la competencia en información que hoy necesitan los niños en este mundo digital, globalizado, multicultural e infoxicado. Quizás Internet facilite el acceso a miles de textos, pero darles sentido y convertirlos en conocimiento es otra cosa. Hoy leer es más difícil que ayer porque hay más textos en más soportes y lenguas y con más basura incrustada. La biblioteca escolar es un lugar, una actividad y un concepto para atacar esa necesidad. Como dice una buena amiga mía, me gusta decir que la biblioteca puede ofrecer aguja e hilo con el que coser los distintos proyectos y programas del centro, muchas veces dispersos, para elaborar entre todos una hermosa colcha de patchwork multicolor cada curso escolar. Estaría bien que nos quedásemos con esa idea, ¿verdad, Cris? Bueno, como soy bien mandada, gracias a vosotros. Estaba pensando, Rosa, que una de las cosas que nos pasa y que te pasa a ti, que me pasa a mí, que cuando rematamos estas sesiones así, siempre convén que recordemos a las personas que empiezan o que, o frente a cantidad de atrancos que seguramente se les pasan por la cabeza en su propio centro. Primero, que para llegar a esta dinámica de trabajo hace falta que pasen años, que hay que... que a evolución do propio grupo docente, pois, por exemplo, neste caso, doce Veneranda Manzano, pois, leva o seu tempo, que non se consiguen as cosas de hoxe para mañán, que, en fin, que hai que ir... pero bueno, que non vos desanimedes. Digo porque esta primeira sesión, casi todos os anos, acaban compañeros e compañeras así como un pouco agobiados, e non se trata disso. Tampouco de asustarvos ni nada, simplemente de que, e eu quero agradecer a Rosa o esforzo que fixo por, en moi pouco tempo realmente, ofrecer unha, primeiro, basándose, no, digamos, poñendo os alicerces, e logo dibuxarnos unha panorámica do que é posible. Eu tamén quero agradecerlle moito as referencias a que efectivamente no, na rica panorámica das bibliotecas escolares galegas, moitas desas cousas... xa están sucedendo, non? Xa están sucedendo tamén por parte de centros que tuveron a súa trayectoria, non? E outros que empezan con moitas ganas. Ás veces, tamén é certo que os recursos que teñen os centros que empezan novos, as referencias, os exemplos de outros centros, pois son tamén un acicate para continuar e son tamén unha gran axuda, cosa que non tiveron centros que empezaron hai moitos anos cando nin había plan B, nin había recursos e tal. Pero ben, en todo caso, estamos en este momento, aquí agora, cos nenos, como dices ti, as nenas do século XXI, que lles temos que dar unha resposta rápida. Eu solamente, en un minuto, cal sería para ti a clave de decir a biblioteca ten que estar aí nese ámbito de innovación no que supostamente todos pretendemos estar, pero cal sería a clave? Os recursos humanos, os recursos materiais, a actitude do equipo docente? Ya lo ha dicho ella. ¿No? Pregunto. Vamos a ver. Hai que elegir unha. Hai unha sola. Uf, qué difícil. El equipo. Yo creo que el equipo está formado por personas, lógicamente, ¿no? Entonces, al equipo se le va a sumar mucha imaginación, esa actitud de avanzar,
de reflexionar, de leer. Los recursos, tenéis la grandísima suerte, vuelvo a decirlo del principio, tenéis la grandísima suerte de que vuestra administración os está apoyando, de que tenéis a Cristina y a la asesoría apoyándoos. Tenéis, madre mía, todo un mundo, ¿no? Eso ya lo tenéis ahí, los recursos. Además, para envidia de las asturianas, dotación económica, o sea, cantidad de cosas. Yo creo que el equipo, las personas que formamos parte del núcleo de la biblioteca, eso sería la piedra clave, me parece a mí. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, estará, gracias a vosotros. Casi sí. Nos pues, dou así un par de cousiñas respecto de, bueno, un pouco do desenvolvemento da xornada. Nos vamos ao café que vamos a ter aquí e como Rosa vai estar con nós os dous días, pues temos ocasión tamén de participar e vamos a poñer a traballar a parte do relator, sí, e sí. Vamos a poñer a traballar tamén. Solamente comentarmos unha cosa. Agora vamos a ter un cafetiño que bueno, acaba de chegar Pep, que acabo de velo, e Mariaje, benvidos desde Guadalajara. Estaremos aquí hoxe día nesta sala, toda a xornada de hoxe transcurre nesta sala, mañana a cousa se complica, pero ben, vamos, vai a ser moi divertido. A comida é tamén aquí no Palacio de Congresos, as persoas que facedes uso do hotel, xa me imagino que estaredes, que vos dera tempo se non sabedes que é o hotel Eurostar San Lázaro, e a cena, no caso das persoas que se quedan, pues tamén será no hotel Eurostar. En principio, facía moita mención, ou con frecuencia, e ademais facía un exemplo do uso, Rosa, de RedeB. RedeB é ese repositorio que facía referencia a Rosa, no que, a verdade é que, si miramos para atrás, temos un montón de recursos. Gracias aos esforzos, xa digo, da Consellería por facer as grabacións de prácticamente todas as últimas, eu creo que dos últimos 10 anos prácticamente está grabado casi todo, non todo, pero casi todo. Por tanto, hai un bo feixe de vídeos das distintas persoas que pasaron por aquí, que eu creo que pasou todo quen ten algo que decir no ámbito da lectura, da biblioteca, da escritura, da literatura, bueno, moitas persoas as que estamos ben agradecidas, porque ademais todo iso está en aberto, por tanto está a disposición de todos e todas. Igual que fixo ela, que fai e sabemos que o aproveita ela e outras persoas que están dando formación. Non o comentei antes, comentou Noela, pero porque me lancei rapidamente a poñerte a falar, pero aparte da experiencia no seu centro, Rosa neste momento esa reflexión que está facendo e unha sorte tamén para os asturianos e as asturianas que poida estar falándolles e creándolles a curiosidade aos mozos e mozas que pasan pola universidade, concretamente o máster de... O grado de... Es en el grado de infantil e en el grado de primaria. Bueno, imparto unha asignatura en cuarto que se llama Biblioteca Escolar, Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares. Como dice mi hijo, primero pensaron en ti y luego le pusieron el nombre a la asignatura. Pues efectivamente, los rapaces que pasen por ese grado, por lo menos levan un poco o interese por lo que é a biblioteca. Nos, ainda me falaban outro día de un rapaz que iba a facer as prácticas a un centro do noso país que era a primeira, o sea, que non lle falara nunca do que era unha biblioteca escolar. Entonces, en ese sentido, nos tamén temos moito que envexar a Asturias en este momento, pero bueno, como aquí non se trata de mesar, sino de colaborar, pues por eso claro. Andamos aí colaborando uns e outros. Xa digo, vamos ao café e despois continuamos aquí. Grazas a todas e a todos. Gracias.